trono excelso vi sentada un hombre a quien adora muchedumbre de ángeles que cantan a una sola voz, su imperio es eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Volvemos hoy al tiempo ordinario, este tiempo donde iremos viendo la predicación de Jesús de una forma especial, para ya después entrar dentro de un mes, casi un mes y medio, entrar en el tiempo de la Cuaresma. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El comienzo de la carta a los hebreos. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria e impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues a qué ángel dijo jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y en otro lugar yo seré para él un padre, él será para mí un hijo. Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Adorad a Dios todos sus ángeles. Adorad a Dios todos sus ángeles. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Justicia y derecho sostienen su trono. Adorad a Dios todos sus ángeles. Los cielos pregonan su justicia. Todos los pueblos contemplan su gloria. Adoradlo todos sus ángeles. Adorad a Dios todos sus ángeles. Porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Adorad a Dios todos sus ángeles. Aleluya, 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 está cerca el reino de Dios, dice el Señor. Convertíos y creed en el Evangelio. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros
y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya en este tiempo ordinario que decíamos al principio, veremos en las primeras lecturas uno de los libros más difíciles del Nuevo Testamento, bueno, seguramente después del Apocalipsis, que es esta carta a los hebreos. En realidad es a los cristianos hebreos, o sea, de cristianos de origen hebreo, con un lenguaje difícil, no tanto la lectura de hoy, que hoy la lectura es sencilla. Dios ha ido hablando siempre por medio de los profetas antiguamente, pero llega la plenitud de los tiempos, el momento de Jesús. Y a partir de este momento, Dios ya no habla por los profetas, sino que habla por medio de Jesús, su Hijo. Y su Hijo, y cogido en sentido pleno, tanto es así que nos va dando pistas con lenguaje teológico propio de ese momento. Jesús, el Hijo, el que es heredero de todo, por el medio de cual ha realizado los siglos. O sea, toda la creación hecha por medio de Él, reflejo de su gloria, impronta de su ser, lo que después los teólogos dirán de la misma sustancia del Padre, que es esto. Y que habiendo realizado la purificación de los pecados, esta purificación que viene por su pasión, muerte y resurrección, por ahí, por la Pascua, nos purifica de los pecados y que está, después de la ascensión, sentado a la derecha de la majestad en las alturas. Y dice que está por encima de los ángeles, tanto es así que hasta los ángeles le adorarán. Dice asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice, adónenlo todos los ángeles de Dios. Y de Jesús, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Este ser engendrado que viene desde antes de los tiempos, de toda la eternidad, que el Padre engendra al Hijo. Es una presentación muy al estilo, bueno, de esta carta a los hebreos, pero plenamente en consonancia con lo que es la fe de la Iglesia, faltaría más. Mientras que el Evangelio de hoy, empezamos ese tiempo ordinario y con que lo hacemos con el Evangelio de San Marcos, que es muy esquemático, a veces podría llevar a malentendidos, porque estamos en el primer capítulo de San Marcos. Y dice, después que Juan fue entregado, o sea, que fue cogido prisionero antes de su muerte, Jesús se marcha a Galilea a proclamar el Evangelio. Su primera predicación, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed el Evangelio. Se ha cumplido el tiempo, viene la salvación de Cristo. Y la primera predicación es la conversión. Creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es Cristo mismo. Creed en Él mismo, en Cristo, en lo que Él, en su palabra, en lo que Él nos irá diciendo. Es curioso que siempre este inicio es con una predicación general a la conversión. Jesús se irá mostrando en lo que hace y después, solo después, cuando ya muestra con sus milagros quién es, y el poder de Dios, entonces empezará lo que es la predicación, los contenidos de la predicación. Pero el malentendido viene justo después, o el posible malentendido. Aquí parecería, si solo tuviésemos el Evangelio de San Marcos, que en este momento, cuando empieza en Galilea, se encuentra, dice que pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes, y les dice, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Lo dejan todo y le siguen. Y más adelante a Santiago, el de Zebedeo, a su hermano Juan, lo mismo, los llamó, dejaron a su padre, lo siguieron. ¿Qué es mentira esto? No, es verdad, pero no es toda la verdad, nos falta parte, que nos lo dan los otros evangelios. Para eso tenemos los cuatro evangelios.
¿Y qué nos dicen otros evangelios? Que esto es cierto, que así fue la llamada a ser apóstol, pero esto venía de antes. Antes de coger prisionero a Juan, recordemos lo que ya sabemos y hemos explicado tantas veces. Y es que Juan, el apóstol, el que después era apóstol, junto a Andrés, eran discípulos de Juan el Bautista, y le preguntaron a Juan por el bautismo, por el Mesías, y él se lo indicará: este es el Cordero de Dios, pasando Jesús por allí, el que quita el pecado del mundo. Dejaron a Juan, siguieron a Jesús y estuvieron con él aquella noche, y después presentaron a Jesús a sus hermanos. Pasa un tiempo en que ya empiezan a ser discípulos de Jesús. Hemos encontrado al Mesías, empezará el primer apostolado. Y después, un tiempo no muy largo, es el momento en que ya Jesús llama a estos cuatro, esta pareja, dos parejas de hermanos, a que sean apóstoles, a que les sigan del todo. Y es cuando dejan al padre, dejan la familia y empiezan a seguir realmente a Jesús, a seguirlo del todo, de forma exclusiva, a estar a su lado, a aprender de él estos años que podríamos decir, para entendernos con lenguaje más eclesiástico, el seminario de los apóstoles, donde irán aprendiendo de Jesús para poder ser el inicio de la Iglesia en nombre de Cristo, para ser fundamento de la Iglesia con su predicación y llevar el Evangelio a todos los pueblos. Dirijamos nuestra oración a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la custodie y la haga crecer, roguemos al Señor. Rogamos a Dios. Por todos los pueblos de la tierra, para que les conceda vivir en concordia, en paz y en la verdad, roguemos al Señor. Por los que viven angustiados por distintas necesidades, para que encuentren la ayuda en Dios, roguemos al Señor. Por nosotros mismos, por nuestra comunidad, que el Señor nos acepte como ofrenda agradable, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu bondad lo que te pedimos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José Velázquez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te he invocado en vano. Y puesto que tú lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén.